Buenas días en México, que está, de la Ciudad de México, todavía días, ¿no? Ya, ya tarde, ya perdí. Antes que nada, gracias a todos los medios de comunicación que están enlazados en estos momentos, los que están entrando también, pues es un honor estar con ustedes, compartirles eh, algo pues, eh, de información acerca de los, mis actividades actuales y algo muy importante que queremos resaltar, pues es un concierto, un streaming que estamos haciendo, un concierto a puerta cerrada dedicado a todo el público en esta situación que estamos viviendo y a la cual le hemos titulado Bohemia en pandemia, algo diferente y pues aquí estoy a la orden de todos ustedes. Un abrazo a toda la prensa mexicana también, a toda la prensa de provincia, de Guadalajara, de Monterrey, de Sonora, eh de todos lados de la República Mexicana de allá de nuestro querido Mérida también que queremos mucho este bueno de Michoacán la voz de Michoacán en mi estado y a toda la prensa mundial que está conectada en estos momentos un fuerte abrazo y gracias por esta oportunidad muchas gracias señor empecemos preguntas en estos 45 años con los diferentes cambios que ha tenido la industria musical en su evolución ¿Cuál ha sido el principal reto al que se ha enfrentado para seguir conectando con las diferentes generaciones? Muy importante. Bueno, los retos son actuales. En la actualidad, las plataformas de lanzamiento de los nuevos proyectos, pues ha cambiado. Ya ahora estamos en el mundo digital. Ese es uno de los retos más importantes. Estamos dando la importancia, por consiguiente, a las redes sociales, donde está pues, la gran mayoría de gente conectada este, eh, al pendiente de las nuevas canciones, de los nuevos proyectos. Yo creo que en este caso sería eso, entrar un poquito más y de alguna manera llevar más de la mano a la gente que no está este, todavía en esa, en esa eh, este, dinámica de entender las redes sociales para que pues a través de ellas puedan saber de nuestros proyectos. no Eso es por la parte tecnológica. La otra, bueno. Estar siempre haciendo algo diferente. En mi caso, pues es muy difícil porque el público mío ama lo que hago y, y, y no quiere, este, no permiten que se pierda esa esencia de romanticismo, por eso la conservo siempre. Pero bueno, tratamos de hacer también algo diferente de vez en cuando. Pregunta número dos cuéntenos un poco de qué es esto de Bohemia en pandemia. ¿Qué puede esperar el público de este concierto que se anuncia como algo que hará historia? Eso es algo, eso es cierto, eh. creo que es cierto, y hasta que lo vean se van a dar cuenta de, este, de esta frase que estamos acuñando: que es un concierto que hará historia. Tiene unas sorpresas muy, muy agradables que creo que van a ser del gusto de nuestro público. Este, y tiene, bueno, es una especie de acústico. Una especie de esto que yo no he hecho nunca, puerta cerrada, lo hicimos más íntimo. También tiene otras canciones, es importante y quiero resaltar: lleva otra, otro repertorio que no he cantado anteriormente en otros conciertos en vivo. Es diferente, es más íntimo, más romántico, este, y yo creo que le va a gustar al público, sobre todo al público que gusta de las bohemias, y así le titulamos Bohemia en Pandemia. El 9 de mayo es una fecha muy cercana al Día de las Madres en varias partes del mundo. ¿Qué impacto tuvo su madre en relación a su desarrollo como artista? Pues bastante acentuada. Yo creo que mi madre fue mi, mi fan número uno. Ella ya en los últimos años no escuchaba más que canciones de este servidor. Me las tarareaba. Yo se convirtió en la fan número uno, ¿no? Este... Le, y la influencia de ella, pues sí, siempre apoyarme, siempre echarme porras. Eh, también quería cuidarme porque me insistía mucho, no trabajes tanto, date más tiempo para estar con la familia, date más tiempo para descansar. Y este, bueno, sí, fue una gran influencia para mí. Y bueno, este, esto tiene también, pues eh, en este concierto, eh, hay una canción que no puede faltar porque esto es para el 9 de mayo. No puede faltar una canción que le escribí a ella, que se llama Te amo, mamá, que es una de las canciones más importantes en estas fechas. ¿no? En varias ocasiones te has vuelto tendencia por tus románticas frases compartidas en Twitter. <risa> <risa> ¿Cómo es para ti haberte convertido en un referente del amor en tiempos donde predominan las citas por aplicación y el distanciamiento social? Pues fue muy padre, ha sido muy padre la retroalimentación con el público, de pronto me abrió un poquito más este, y ha sido muy bonito, o sea, la respuesta del público no la esperaba tanto así y bueno, eso me animó a seguir abriendo un poco más, a explorar más reflexiones que yo le llamo, ¿no? De pronto son pues eh, mensajes que llegan en determinado momento a un estado de ánimo de, que la gente necesita o, o gran parte del... del de los tuiteros necesitan y les cae muy bien, ¿no? Son meras reflexiones. Yo a veces escribo estas frases, las anoto y de vez en cuando las voy, las voy lanzando, ¿no? Pero son meras reflexiones. Yo agradezco mucho eso, pues esa respuesta del público y vamos a seguirlo haciendo. Es una forma también de mantenernos en contacto. Eh, señor, ya este concierto previo al Día de las Madres, ya nos comentó la canción favorita para su oh. mamá. Sí. Existe alguna otra canción para el resto de las mamás en este festejo? Pues todas las canciones, no. Yo siento que las mamás están muy identificadas con mi música, precisamente en las redes hay mucha gente, eh, mamás que se están, pues constantemente activas, ¿no? en, en las redes solicitando una u otra canción, hablando de alguno de los conciertos que han ido, y hay muchos temas que les gustan, no. Yo creo que ellos van a encontrar muchas canciones con las que se identifican, aparte también de la emblemática Te amo, mamá, pues van a encontrar canciones que se identifican. ¿no? Después de 45 años de una increíble y exitosa trayectoria, ¿qué le falta a Marco Antonio Solís por hacer? Mucho, ¿no? Yo creo que, híjole, eh, de pronto tenemos tantas ideas y yo quiero hacer muchas cosas. Estoy grabando nuevas canciones. Aproveché en estas pausas para hacer, escribir nuevas canciones, grabar algunas otras. Pero creo que tenemos que seguir adelante. Yo creo que de mi, uno de los retos también, hablando de esto, es llegar al, al, al público joven, a llevarle mi música en, en algunas otras en géneros, en otras vestiduras, en otros uniformes más actuales, musicalmente hablando. Porque mucha gente. También me lo ha pedido eh, y yo creo que es importante hacer eso. Eso lo tengo pues eh, a corto plazo realmente. Hoy ahora ya hay eh, formas de este, transformar un poco la música para que llegue de una manera más fresca a los oídos jóvenes, ¿no? Y bueno, y seguir grabando, seguir escribiendo. He estado afortunadamente muy activo en la parte inspiracional y también pues grabando cosas nuevas que ya les dejaré saber. ¿no? ¿Cómo ha sido para Marco Antonio Solís estar alejado del público? Y ahora, ¿cómo se siente de hacer este concierto a través de una plataforma? Pues ese es como volver a empezar, ¿no? Después de tantas reflexiones que uno tiene en su casa, desde, un, desde donde estamos eh, refugiados, esperando, eh, pues ahí crecen muchas ilusiones que estamos poco a poco realizando, ¿no? Dentro de ellas, pues el estar... Con el público que me ha pedido vamos a hacer este este concierto íntimo, ¿no? Y lo pudimos hacer. Eh, pues es una cercanía, es un momento de volver a activarnos de alguna manera a través de la música. Y bueno, yo espero que ya en un tiempo no muy lejano empecemos a hacer acto de presencia ya en los conciertos con sus respectivas medidas, ¿no? ¿Qué expectativa tiene al realizar este concierto? Pues eh, a mí lo que me gustaría es que la gente se sienta bien, se sienta contenta con el repertorio. Repito que es un repertorio diferente y lo hemos armado de esa manera porque mucha gente a veces me ha pedido canciones que en los conciertos masivos no hacemos, ya que siempre damos prioridad a las canciones más populares. Sin embargo, hay muchas que la gente me solicita a través de las redes y creo que esto y, y este repertorio sí se presta más para un concierto íntimo. ¿no? Y yo espero que alguna de las canciones tenga una repercusión bonita en su corazón. Eh, esas son mis expectativas, que la pasen bien, que lo disfruten. ¿no? ¿Presentarán este concierto canciones nuevas? Hay una canción nueva, precisamente, que estamos eh, por lanzar. Vamos a lanzarla el 7 de este mes, ya estamos a pocos días. Y sí, hay un tema nuevo que ya teníamos en pausa, de hecho, y ahora, pues ya llegó la oportunidad, ¿no? De, hacerlo público. Habrá una bioserie de Marco Antonio Solís. Híjole, estas, esto ha pasado también durante la pandemia, muchas eh, peticiones de esta índole, y pues yo creo que cada vez nos acercamos más ¿no? a esto que es importante, aparte, pues decirlo de mi propia voz, eh, con todo como es, sería algo padrísimo. Pues yo creo que ese es uno de mis requerimientos y por los, cual, por los cuales me detuve anteriormente, pero ahora me están dando como esa oportunidad de ser yo, pues el, el narrador de esta historia, ¿no? Entonces vamos cercanos a eso. ¿Qué te ha dado y qué te ha quitado esta carrera? Híjole, yo creo que hay un balance, ¿no? Lo que me ha dado por por muchos lados, me ha dado lo que me ha quitado, ¿no? Nos quita privacidad, nos quita tiempo en casa, nos quita, pues. Eh, horas de sueño, muchas cosas, pero también nos, nos, nos compensa de una forma, yo creo que me ha dado más de lo que me ha quitado, nos compensa de una forma interior, divina, con el público, con el respeto, con, con pues un, una carrera sólida, nos da mucho. La bendición de Dios es mucho más grande, ¿no? Y yo creo que a través de, de lo que yo hago, pues la recibo todos los días. Entonces yo creo que hasta estoy en deuda todavía. Sabemos que fue en un hotel del centro de Torreón donde compusiste tu cárcel. ¿Esto sí. ha sido lo mejor que te ha dado esta región en la que siempre llena y el público de aquí lo recuerda? Sí, sí, sí. Yo creo que sí, el, el, la este, comarca lagunera, ¿no? Torreón, Coahuila, pues representa algo muy importante, ya que ahí nació eh, la canción de las más emblemáticas de este servidor, como es tu cárcel. Este y la verdad que bueno nació de forma inesperada en medio de un cansancio físico este emocional de este servidor y que yo creo que ahí nacen pues florece lo más humano nuestro yo no sé y ahí nació esta canción que no pensé que fuera a ser un tema tan popular yo estoy muy agradecido con ese pedacito de nuestro México allá en Torreón Coahuila que fue pues eh, testigo presencial no ha sido telito a todos los recuerdos Testigo presencial de las primeras frases y casi de un 70% de esta canción, ¿no? Que se llama Tu cárcel. A lo largo de la pandemia, muchas personas se desesperaron, tocaron un fondo. ¿Fue su caso? Y si es así, ¿cómo se repuso? Bueno, afortunadamente no, no fue mi caso. Estuve siempre muy, pues de alguna manera también agradecido, consciente de lo que está pasando, agradecido porque tú pude abrazar más, le decía a, a, a mi familia, eh, hicimos de esta casa un hogar más sólido, pudimos compartir más. Yo pienso como muchos, eh, muchas personas en sus casas también, para muchos les ha sido más difícil, y eso yo creo que es lo que sí pesa también en nuestro corazón, lo difícil que ha sido para tantos, ¿no? Que, nos, que están en casa, lo difícil que ha sido para tantos que ya no tienen algunos miembros de su familia más en casa. Eso es pesado, o sea... Yo tengo empatía por esa gente y desde aquí les mando un abrazo de consuelo y de ánimo para que pronto pues salgan adelante de, este, de esta situación tan difícil. ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó desde su último lanzamiento? ¿Se veía venir? ¿Y por qué? Desde el último lanzamiento que hicimos me parece que fue, ay creo que una canción que se llama Estaré contigo. Estamos hablando aproximadamente de unos tres años yo creo más o menos unos tres años. Y bueno, eh, eh, de pronto pues vino también la situación del, del 2020, que hablamos y retrasamos. Yo iba a salir precisamente en febrero del 2020 y nos tardamos más, y un, más, más de un año ¿no? para regresar a este. Así que prácticamente a tres años del último que hicimos, está, llegó este, de, se veía venir. ¿no? ¿En algún momento Marco Antonio Solís ha pensado en el retiro? Sí, sí, a veces cuando estoy muy cansado siempre pienso retirarme. Cuando llego de giras eh, muy pesadas, por ejemplo, vamos a Sudamérica, son muchas horas de viaje, los conciertos también allá, a veces son los miércoles, viernes, no son como, como en México, Estados Unidos, que son los viernes, sábados, sino entre semana también. Y sí, el cansancio nos hace pensar diferente, ¿no? Pero luego el descanso también nos hace... Este, nos llena de ánimo, de energías otra vez. Yo soy de las personas que no sé decidir cuando estoy cansado. Yo no me pregunte nada, a todos les voy a decir que no. Alguna vez, eh, en alguna de nuestras giras allá con Chayán, terminamos cansados y estábamos con Mark Anthony y Chayán en una gira y, y, y e, íbamos caminando en el pasillo después de terminar. Dice, ahora sí, dice Chayán, no estoy ni para mí. <laughs> y es así. Así termina uno. Yo no aconsejo que nadie decida nada cuando se está cansado, ¿no? cuando no se está este, bien anímicamente. ¿Cómo ha enfrentado los estragos y secuelas que dejó el confinamiento en el terreno profesional? Pues yo con positivismo, con ánimo, con fe. Soy una persona de mucha fe y yo creo que, y eso lo inclusive. Eh, lo, lo, lo mando en mis twitters, ¿no? Siempre este, uh, quiero que la gente refrende su fe. Hay muchos motivos por los cuales también la gente ha disminuido en la fe. Es muy diferente eh, creer, a tener fe en la fe, es algo más profundo, algo más que tenemos que estar en contacto todos los días, ¿no? Es, es casi un sí siempre en nuestro corazón. Ante tantas adversidades. Entonces yo lo alimenté así, con mucha fe, con ánimo, y bueno, activo, eh, haciendo lo que me gusta, recreándome en, en, en las canciones que tenía en pausa, con algunas nuevas cosas que llegaron. Pues así lo mantuve. ¿no? Lo vemos sumamente enamorado, también lo escuchamos igual. ¿Cuál es la clave o el secreto que a usted le ha funcionado para lograr el amor eterno? Híjole, pues eh, sí, culpo a mí, a mi pareja. Somos muy distintos. Mi pareja es una campanita, ¿no? este, siempre está muy alegre, muy activa. Eh, por mi parte, a veces yo soy un poquito más apagadito, a veces como buen romántico, a veces más guardado, más silencioso. Y yo creo que hacemos esa combinación, ¿no? Pero bueno, también eh, alimentamos todos los días nuestra relación con algún detallito, con algún chiste, con alguna broma, oyendo música, algo. Yo creo que es importante eso, seguir alimentando la relación este, al, en la medida que... Yo creo que a los dos, hasta el día de hoy, después de cuántos años, ya 30 de conocernos, 28 de casados. Gracias a sus tweets se ha convertido en uno de los consentidos de las redes sociales, porque le ha aportado a usted, ¿qué le ha aportado a usted como artista las reflexiones que su público le comparte por este medio? Pues eso es lo bonito, o sea, al, al, al compartir una reflexión de este servidor hay una, hay una respuesta, ¿no? A mí me gusta eso, saber qué hay en el corazón de la gente, en su, en su, en su mente, ¿no? es una forma de comunicarnos, es una forma de entendernos, este, el darle también réplica de pronto algunos de los comentarios. Hay gente muy creativa, gente muy, este, talentosa también escribiendo. De pronto me sorprenden mucho y yo creo que vale la pena todo lo que llega a nuestro corazón compartirlo, porque por algo llegó ahí a nuestra mente, a nuestro corazón. No es para guardarlo, es para compartirlo. Y a mí me gusta mucho este, leerlos. Y bueno, y participar, ¿no? A veces también hay pausas, pero luego tenemos tiempos también de mucha actividad. ¿Podría enviar un saludo y una felicitación a las mamás de México, del resto del mundo, que siguen y son sus eternas admiradoras? Por supuesto, hombre, por supuesto. Y, y yo quiero aprovechar esta oportunidad para, sobre todo, agradecer también a todas las mamás que asisten a los conciertos. Este que ponen tanto entusiasmo, que cantan las canciones, que les veo en sus rostros la emoción, que participan tanto, que, que, se, que internan tanto en su corazón alguna frase de este servidor. A todas las mamás, mi respeto, mi cariño de siempre, este mi admiración, porque las mamás merecen, híjole, una admiración especial que debemos de tener en cuenta todos los días. Cuando entramos en su mundo, nos ponemos en sus zapatos, analizar todo lo que hace una madre, no hay comparación. Y aparte, una mamá tiene algo también, la gracia, la gracia de la bendición, la gracia de la bendición. O sea que una bendición de una mamá es muy, muy importante y es muy poderosa. Hay que entender eso. Yo les mando un fuerte abrazo a donde quiera que se encuentren desde el fondo de mi corazón. Señor, ¿qué planes tiene para regresar a los escenarios de manera presencial? En Estados Unidos ya existen muchos lugares con autorización para realizar conciertos. ¿Tiene planeado alguna gira solo o compartiendo escenarios con alguien más? Bueno, en efecto, ya están eh, hablándome para hacer, para, precisamente en Estados Unidos, para empezar a, a ver fechas allá en algunos estados que ya lo están permitiendo todavía tengo mis reservas no he confirmado nada porque pues ahí volvemos soy muy empático con la situación que está viviendo que viven eh, eh, pues muchas personas con esta situación y quiero estar más seguro, ¿no? que la gente se sienta más segura, más cómoda y hasta entonces ya que veamos de una manera más clara que se puede asistir a un concierto sin, con riesgos muy mínimos hasta entonces, yo sí me atrevería ya a hablar de fechas, ¿no? Estamos hablando por ahí a finales de agosto, principios de septiembre. Vamos a ver cómo transcurre todo esto, porque tampoco sabemos cómo va a estar para aquel tiempo, ¿no? Los rebrotes, todas estas cosas que hay, pues no están en nuestras manos. Confío una vez más abiertamente en que esto, esto tomará un curso favorable este, vamos a poner nuestra fe para que así sea, ¿no? ¿Qué canción no puede faltar en este show de Bohemia en pandemia? Una que no puede faltar y si no te hubiera sido, ¿no? Ese himno, himno este, tan importante, o sea, esa canción que me apoyaron tanto y siguen apoyando, la que sigue siendo fresca a la hora de interpretarla. Este, la gente se conecta, la tararea conmigo, la hacen suya, ¿no? Esa no puede faltar, por ejemplo. Cómo ha sido la preparación tanto logística como musical para llevar este show vía streaming? Eso fue buena pregunta porque eso fue difícil. Eh, nos tardamos precisamente por pues todas las medidas que se necesitan para hacer una cosa y, y también como esa puerta cerrada pues hicieron exámenes todas las personas ahí el mismo día que llegaron primero unos días antes después el mismo día. Yo creo que hubo como unas tres, tres exámenes durante esta filmación del concierto ¿no? para estarnos cuidando. Y bueno, el llegar también, los vuelos, la logística fue un poco difícil, pero finalmente la voluntad fue más grande y creo que logramos un resultado muy, muy positivo. ¿no? ¿De qué manera alterna su carrera musical con su faceta de empresario hotelero? <laughs> pues esto es nuevo, ¿no? Yo, nada que ver una cosa con la otra, la verdad esto fue, híjole, circunstancial, yo creo, porque se me dio de pronto eh, al lado de casa comprar un, en Morelia, Michoacán, comprar un terreno, y, <laughs> inicié un proyecto ahí que creció más de lo que pensé. Y bueno, eh, lo fuimos acariciando con mucho amor, le dimos este... Pues todo nuestro esfuerzo, mucho dinero también y mucho de todo, y finalmente se llegó a eso. ¿no? Yo me siento muy agradecido porque el, 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 mis paisanos pues lo han recibido con mucho cariño. Este recinto creo que quedó muy bonito. Y bueno, ahí también en el hotel pues hay este, algo, algo este de, de mi música, de mi trayectoria, de algunos uniformes, algunos discos, algunos premios, todo lleva un sello. ¿no? con la personalidad de este servidor, una fuente con la clave de sol y música de, de este servidor. Así que pues tiene el sello, ¿no? Yo estoy muy agradecido, también muy difícil salir en, en pandemia, nos cerraron, este, una, una cuesta arriba muy, muy difícil, pero ahí vamos, con la gracia de Dios, con el, con el apoyo de pues toda la gente que ha visitado el lugar, pues me siento muy, muy contento, ¿no? Y vamos para adelante. ¿Cómo ha sido organizar en esta situación de pandemia un concierto? Pues eso es difícil, es lo que hablaba es difícil, este, por la logística, por los eh, toda la gente que tiene que llegar, que se tiene que cuidar, los equipos también para conseguirlos, algunos lugares cerrados, no se tenían todos los elementos. Eh, bueno, todo eso, todo eso que, que es en eh, la logística. Pues común, a veces más fácil, pero ya en estos tiempos de adversidad nos cuesta más, ¿no? Pues, pero, pero yo creo que da un resultado muy bueno. ¿Qué es para una celebridad como Marco Antonio Solís salir adelante en esta pandemia? Pues con fe, haciendo lo que hacemos desde donde podemos, con todo el amor, eso sí, con todo el amor que es la clave para que todo tenga pues, un sentido en la vida, ¿no? Independientemente del éxito que pueda tener públicamente, el, el éxito primero que está en nuestro corazón, el lograr algo bonito que nos hizo felices al momento de hacerlo, de construirlo, y ya desde ahí ya es un éxito, ¿no? Eso yo creo que es eh, lo más importante. Para usted en la situación que vivimos, ¿qué es lo mejor que se veía venir y qué es lo peor que se veía venir? <laughs> Lo mejor que se veía venir pues eran los conciertos. Tenía una gira yo planificada precisamente en el 2020 donde iba a ir a algunos lugares de Europa. Tenía, ya teníamos planes para ir a Milán, íbamos a ir a Tenerife, íbamos a ir a Madrid, este, Suiza inclusive. Íbamos, teníamos como ocho fechas para ir a Europa después de, de pensarlo tanto y no se nos dio. Eso fue lo que, lo que se veía venir y no, y no llegó que no lo descartamos que prontamente, ¿no? En Europa, pues hay una comunidad muy grande latinoamericana. Yo decía, ¿qué voy a hacer, por ejemplo, a París? A otros, y ya estoy enterado, pues que hay una gran comunidad de gente latinoamericana residiendo allá. Y bueno, este, eso es eh, lo que se veía venir, lo, lo, lo que no se veía venir, pues ya lo sabemos, ¿no? Toda es esta situación de la pandemia inesperada que nos dio a todos por un lado por otro. Y bueno, algunos hizo reflexionar de una forma que pues jamás imaginamos, ¿no? En mi caso yo también este, elegí mis prioridades, también cambió mi forma de pensar. Yo pienso que hasta cierto punto pues era necesario un, un freno. Qué pena por todas las personas que pasaron como lo decía por situaciones pues difíciles con sus miembros de la familia, con sus parientes. Pero por otro lado, también, pues sabemos la reconstrucción de la naturaleza, también, que fue muy bueno. Y sobre todo, la conciencia. Este, yo creo que muchos estamos en esa frecuencia de reconstruir, de perdonarnos, de sanarnos, de curarnos. Primero nosotros, interiormente, y después, pues ir con nuestros seres queridos también, ¿no? A expresar que eso llegue pues, a, much a muchos, ¿no? En estos tiempos. Señor, para finalizar, el periodismo a nivel mundial ha sido una fuente que no ha dejado de trabajar. Hoy se encuentran más de 200 o 300 periodistas conectados con su conferencia de prensa. Me gustaría pedirle unas palabras. Este, a todas estas personas que no han parado de trabajar sí. y que han apoyado toda su carrera en todas partes del mundo. No, pues un abrazo grande a todos, a todos los periodistas de Ecuador, de Colombia, de Chile, de Argentina, esos países que visitamos, Bolivia, Perú, Centroamérica, lo habla en su labor, pues informándonos siempre, ¿no? Acá en México, como decía, pues todo el, no han parado siempre de, de estar haciendo pues lo que aman, lo que les corresponde, estar haciendo. Su misión en los Estados Unidos, en el Caribe también. Muchas gracias por su apoyo, gracias por su cariño, gracias por informarnos, gracias por no abandonar lo que aman hacer a pesar de tantas y tantas adversidades que tiene el periodismo lamentablemente. Pero bueno, el amor no lo pueden arrancar así tan tan fácil. ¿no? Les mando muchos abrazos y mucho agradecimiento por todo su apoyo. Para finalizar, puede decir la fecha, por qué sí. plataforma estará el concierto, claro. horario, todo. Esto es para el 9, 9 de mayo por Cinépolis Click. 9 de mayo, 8 de la noche. ¿Sí? 8 de la noche. Eh, los esperamos. Muchas gracias por este espacio. Gracias, señor. Gracias. Hasta luego, medios Hasta de siempre. comunicación. Muchas gracias.